¿Reelección o cambio? Hola a todos. Hoy quiero compartir mi opinión sobre un tema que ha generado mucho debate en la República Dominicana. ¿Reelección o cambio presidencial? En este comentario hablaré sobre los argumentos a favor y en contra de la reelección y compartiré mi punto de vista personal sobre este tema tan importante para nuestro país. Espero que les resulte interesante y enriquecedor. En los últimos años, la República Dominicana ha sido testigo de un intenso debate político sobre la continuidad o el cambio de liderazgo en el gobierno. Mientras algunos defienden la reelección como una forma de mantener la estabilidad y continuidad en las políticas públicas, otros argumentan que un cambio de liderazgo puede traer nuevas ideas y soluciones a los problemas del país. En este sentido, es importante analizar los pros y contras de ambas opciones para poder tomar una decisión informada y consciente en las próximas elecciones del 2024. La República Dominicana es un país con una historia política rica y compleja, y es necesario entender la dinámica actual para poder elegir a los líderes que mejor representen los intereses del pueblo. La política siempre ha sido un tema de gran interés en nuestro país, especialmente cuando se acercan las elecciones presidenciales. En la actualidad, el país se encuentra en medio de una intensa discusión sobre la posible reelección del presidente Luis Abinader y la posibilidad de un cambio en el gobierno. Mientras algunos ciudadanos apoyan la reelección de Abinader, otros están a favor de un cambio en el liderazgo del país. La situación política ha generado un debate intenso en el que se discuten los pros y los contras de ambas opciones. En una encuesta reciente, se reveló que aproximadamente el 45% de los ciudadanos apoya la reelección de Abinader, mientras que el 55% está a favor de un cambio en el gobierno. Esto demuestra una división clara en la opinión pública, lo que hace que el futuro político del país sea incierto. Los que apoyan la reelección de Abinader argumentan que su gobierno ha implementado importantes reformas y medidas para mejorar la economía y combatir la corrupción en el país. Por otro lado, los que buscan un cambio creen que la actual administración ha sido lenta en la implementación de cambios y no ha cumplido con todas sus promesas de campaña. La posibilidad de una reelección de Abinader no es un tema menor, ya que en República Dominicana la reelección presidencial siempre ha sido un tema controversial. La Constitución del país solo permite la reelección después de un periodo de espera de 4 años. El último presidente que logró la reelección fue Danilo Medina en el 2016, quien modificó la Constitución para poder postularse de nuevo. La situación política en Dominicana está lejos de ser clara. La división de opiniones entre los ciudadanos demuestra que la elección presidencial del 2024 será una contienda reñida en la que tanto los partidarios de la reelección de Abinader como los que buscan un cambio tendrán que luchar por ganar la confianza del electorado. La violencia y el desencanto ciudadano son temas que están estrechamente relacionados con la falta de transparencia en el gobierno y la falta de credibilidad en cuanto al destino de los préstamos realizados. Los ciudadanos se sienten cada vez más indignados ante la falta de claridad sobre cómo se están gastando los fondos públicos y cómo se está manejando la deuda del país. El gobierno ha recibido múltiples préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero la ciudadanía no ve los beneficios de esos préstamos en su día a día. En lugar de mejorar la calidad de vida de la población, la deuda del país sigue aumentando y la pobreza y la inseguridad continúan siendo problemas latentes. La falta de transparencia y la falta de credibilidad en el gobierno están generando una gran desconfianza en la ciudadanía, lo que está llevando a un aumento de la violencia y el descontento social. Muchas personas se sienten desilusionadas y frustradas por la falta de progreso en el país
y están demandando un cambio real y efectivo en el gobierno. Hay quienes exigen un cambio radical en la forma en que se están manejando los asuntos del país y que buscan un nuevo liderazgo que pueda llevar al país por un camino diferente. En cualquier caso, es claro que el gobierno debe tomar medidas urgentes para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y demostrar a la ciudadanía que está trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población. Si no se toman acciones concretas, la desconfianza y el descontento social seguirán creciendo, lo que podría llevar a una crisis aún mayor en el futuro cercano, lo que se traducirá en la derrota definitiva de Luis Abinader, quien más que gobernar para su país, gobierna para una élite, los empresarios. Gracias. Recuerden siempre mantener un espíritu crítico y constructivo en el debate público y estar informados para poder tomar decisiones conscientes y responsables. No se olviden de compartir y darle a la campanita completa para notificaciones. Nueva vez, gracias por ver este video y hasta la próxima. Dios con todos. Bye bye. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.